¿Quieres contar así brevemente? Sí, está un poquito mejor. Que ayer por la tarde le estamos pasando suero. Porque hemos estado hablando con Patrick, con la veterinaria que nos lleva a caballo. Nos ha dicho que le viene bien, pues eso, hidratarle un poquito para que haga pipí. Y si es infección de orina o lo que sea, pues le ayuda un poquito. Y la verdad que súper bien, se aporta muy bien. Y estamos muy contentos. Porque... ha sido un poco tal, pero está comiendo. O sea, no come como es él, porque es un dragón. Pero que esté comiendo así unas hojitas, pues es guay. Y que te queremos mucho, Fermín. No puedes ponerte malito. ¿Verdad, mi amor? No se puede poner el Fermín malito, ¿no? No, te vayas. Ya sé que estás un poco harto, pero no te vayas. Es que le faltan dientes. Mira, enfoca ahí cerca. Es que de verdad, que tiene 17 años, es muy, muy, muy abuelito. Tiene un diente ahí, se ve dos. Y dos dientes, y tiene dos dientes. Son sus únicos dientes. Venga, gordo. Mira. Oye, cada vez que te suelta... ¿No quieres? Bueno, ahora en un ratito te ofrecemos más. No tiene que moverse porque como está con el gotero, si no, pues claro, hay que ir corriendo otra vez con el gotero y se saca la piel. Así que estábamos muy preocupados también. Ayer por la noche estuvimos Nuca y yo con él. Yo he estado toda la noche pendiente a ver si comía. Esta mañana igual. ¿Oíste? Es que la verdad rompe el corazón porque siempre está robando comida, ¿eh? Nunca. Siempre es un dragón. Siempre está robando comida, siempre está liándonosla, abriendo puertas y todo. Y verla así, pues yo que sé, a mí me afecta porque es que es un trasto. Es que no era él, pero... No, no es él.